Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Fox Total Game. Después de una buena pausa de semana, que se supone que desde el martes debía ser directo, pero me tomé 2 días. Y pues la verdad fueron lo... Cállese. Ahí está. Bueno, como les decía, necesito una buena pausa de semana. Estuvimos... ¿Cuántos días estuvimos? Estuvimos 2 días sin hacer directo, que realmente tengo que decir que estuvo pesado. Fue muy pesado no hacer directo. Porque... ¿Qué les puedo decir? Ahorita fue muy pesado. Para mí. No hacer directo. Por el simple hecho de que hacer directo para mí es una manera de estresarme de manera bíblica. No importa si no hablo con gente, no importa qué decir. Yo al hacer directo empiezo a interactuar y me estreso bastante. Es una actividad que para mí es muy liberadora mental, física y espiritualmente para mí. Y estos 2 días hice algo que realmente no me arrepiento, pero digamos que tiene que tener un porcentaje mayor de mi tiempo, de mi atención. Y para mí eso, digamos que, pues no es que me estrese, sino que yo tengo un límite de tiempo para hacer esto, ya que yo, pues digamos que desde... Mira, les voy a contar cómo es el rollo, porque pues sé que nadie está viendo el directo y... Ya no me importa, pero me sirve platicar. Mire, yo ahorita yo estoy desempleado, no tengo... Tengo muchas cosas, tengo mucho el tiempo libre. Así que pienso iniciar un nuevo proyecto con el poco dinero que ahorita tengo actualmente. Pienso iniciar un nuevo proyecto, ya que ahorita está muy difícil, la crisis del trabajo está muy cabrona. No ha habido puestos libres y los que hay, pues he metido currículum, pero nadie me ha hablado. No hay nadie que me ha solicitado. Así que hace poco me metí como que un tipo de escuela virtual. Para capacitarme. En este proyecto que quiero hacer, que es tener ventas por internet, vender en Mercado Libre, vender y sentarme. Me gustaría hacer este proyecto y a ver si sale. Y dije, pues vamos a hacerlo seriamente y vamos a hacer este. Estuvo saliéndome estos cursos. Y pues yo no pensaba meterme, pero cuando ya me metí, yo de cuenta, cuando pues dije, vamos a ver qué pedo, y me metí. Y el curso que estoy pagando, pagué 1,119 pesos al mes. Ok, la cuestión es que manejo muy poquito. Ahorita ya no tengo tanto dinero como tenía hace 2 meses atrás. Y el detalle es que pues no quiero desperdiciar ese dinero. Quiero, no importa si no importa si voy a tener el curso. No importa de este. Lo que importa es que este mes yo me prometí que le iba a echar ganas a esos cursos y que iba a desde. Nada más tengo un mes, no voy a volver a pagar. O sea, yo ya me planteé que no voy a volver a pagar.
No porque sea malo, sino que es muy costoso. No voy a estar pagando 1,119 pesos al mes por un curso. O sea, claramente es escuela, pues es obvio que necesitas capacitarte y afinarte. Pero bueno, mi meta ahorita es terminar el curso, aprender lo mejor posible, aplicar todo lo que estoy aprendiendo de ese curso en este proyecto nuevo y a ver cómo sale. Quién sabe, tal vez pego, tal vez no pego, ya es cuestión de mi suerte, como diría aquel. Y así que pienso yo que es una opción razonable. Y bueno. Así que estos 2 días le he estado dando duro al curso. Ya voy por el nivel 3. Y bueno, volumen 3. Se supone que el curso está dividido en 6 volúmenes. O 7 o 8, no sé. Y ya voy por el de este. Tengo de aquí hasta el 6 de marzo para dar el curso. Hoy en la noche, hoy vamos a hacer un directo cortillo hasta las 10. Voy a ver anime y me voy a echar el curso. Y mañana vamos a iniciar tarde porque voy a estar estudiando el curso. Así que ustedes no se preocupen, va a haber directos, pero no tan seguidos como me gustaría. Y luego tengo que reposarlo de inglés para no olvidarlo, porque como dicen, el inglés es muy celoso y el que se lo olvida es una pérdida total. Y ahorita no lo quiero perder. Ahorita tengo muchas cosas que hacer en mi cabecita de lobo. Ah, pendejo. En mi cabecita tengo que hacer muchas cosas. Y entre ellas es tratar de salir lo más adelante posible. Así que, pues esos van a ser mis actividades actualmente, amigos míos. Y espero que lo comp y espero, pues no el apoyo de ustedes, pero sí que vean que si no hay mucha actividad en estos días. Y si no hay mucha actividad estos días, no es porque no quiera hacer directo, sino que es porque tengo ese nuevo proyecto. Y pues la verdad, pues es triste, pero pues no es triste, pero sería un gran avance. Oye, ese ya lo tenía, ¿no? Sería un gran avance para mí si sale todo como me gustaría. ¿Por qué? Porque pues sería un avance enorme al hacer este proyecto. Y esperemos que salga, o sea, esperemos que de esto. Porque pues la verdad es una manera para poder liberarme en un futuro de ya no de trabajar así por gobierno. そうだな。ついてきてください。お見せしたいものが。 A ver qué necesita. ここはかつて美しい屋敷でした。主は良い父親であったことを覚えております。
しかし、 おじぎみの老頭がその主を殺し、家に火をつけたのです。黒焦げの亡骸を見つけたのは主の家族でした。その首、志村に送ってやる。そやつから目を離すな。 Su puta madre. Váquense, papi. Ahora en la otra. いつまでも過去に縛られおって。 Me los cogí, güey. No, sí, fue una cogida bien maciza. Y me los cogí. El primer click del día. A ver si no lo toma como muy grosero, Me la pelaron. Me la pelas. ¡Qué hijo de tu chingada madre! No me gusta que te salga. Estuvo bueno, Con su Tsushima, papi. Bueno, ya los maté. Gente que me hace perder el tiempo, la verdad. Gente que me hace perder el tiempo. Dice, de aquí lo agarramos entre de 20 vatos y lo violamos. Como diría mi abuelito Chepe, es que no... Sube, que estos güeyes son los que me dieron la nalgada. Oh. Por acá. Mercader de tinte negro, a ver. Ya tome, oso u aite o ayamatta yo da na. Ugoku de nai zo, todome o sashite yaru. Ya chiga. Koitsura wa ore ga koroshitan da. Hokkachu mo koroshite yaranakya ki ga sumanai. Nakama dewa nai no ka? Te o kumu ya odosaretan da. Sou suriya, kazoku no shakkin o kaesu to. Nannen mo tsukaete kita ni. Iye ni kaetta ra 家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の一憂は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名はゴミオだ。酒井仁だ。住処に案内しよう。 La que sería deuda saldada. ¿Por qué caminas? ¿Qué pedo? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué camina como si estuviera moviendo todo el torso, güey? ¿Sí camina a una persona normal?
知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。野営の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だってな。まとめて殺してやる。気を入れろ。燃えたぞ。Lo hubieran matado. Tiene tal agua que no sabe pelear, ¿eh? Está mal, Jin. Nos tenían rodeados, güey. Neta, si no hubiera actuado rápido, me hubiera sentado en curarlo, güey. Claro que sí. Ahí voy. Primero lo primero. Bueno, está bien, vamos a continuar. Al chile, si no me hubiera. Sakai-sama, vayrimashou. Güey, ¿por qué caminas así, güey? La verdad, se me hace hasta raro. Ahora, bueno. Aquí no hay nadie. Ah, sí, hay alguien aquí. Pensó que lo iba a matar de una manera normal.
Me parece que no tiene entidad a esta madre, ¿eh? ¿Dare mo oranu ka? Izuko e itta. Al chino no mata. ¡Oh! ¡Lo maté! その傷、薬師でなければ癒せない。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の仇は討てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは痛くないんだ。わかった。 O sea que lo vamos a matar. Se va a ir la chingada. Venga ya. Otro más al bolsillo, ¿eh? Vamos a hacer un clic de esto. Funeral. Se murió. Y a su barco le llamó Libertad. ¡Vámonos! Que tenemos cositas que hacer. Que Dios lo bendiga. Bueno, pues ya tenemos un punto más de experiencia y hemos hecho esto. Esto. Nuevos artículos estéticos vía. Y ahorita tenemos un chingo de dinero. Hola, guapo, ¿cómo estás? お侍様
てっきり亡くなったのかと。まだ生きておるぞ。Vivo coleando como los diablos。ここで何をしている？我が家の染めの技を残そうと思いまして、店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた絹を落とし、カラスの羽のごとし、素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。Ah, chulo. ¿Qué necesitas, papi? Ah. Por cinco federicitas. 夕闇の化身が太刀を携えているようだ。¿Qué tienes aquí? Mira. Todos los tintes. La única que no es la armadura esta que no sé cuál sea. Ah, es la armadura que me falta, eh.モーコは影が襲ってきたと思うでしょうね。Tenemos un chingo. Ah, no. Nada más estas. Ah, pues ya. Se ve chulo de negro, mi samurai. Gente de máscara. Chulada. 黒が映えるお方だ。Oh, ¿este cuál es? Armadura de gozo. Ah, es la que teníamos.Pero yo quería esta. Esta es la del fantasma. Esta es la que tengo. Debo. ¿Qué más tenemos aquí? Pues hasta ahorita, actualmente...Tenemos dos cositas, esta y esta. Y esto que no sé qué hacer. Este... Sería venir acá. Y descubrir todo lo que hay aquí. Aún me falta todo esto. O sea, aún falta parte del mapa. Pero como yo no he estado, como he estado ocupado, no he podido abrir mapa. Vamos a abrir mapa.Poquito, no hay pedo. Abrimos el mapa. Este, algo que esté cerca de aquí. Este. Nobu. Mi buen Nobu. Nobu, ¡sa! ¡Ichiban te va a dar! Bien.Que yo no. Ay, Winnie. Todos. Por acá. Creo que ya lo acabo de ver. Se me hace que es uno del zorro. Acabo de buscar. Narrador de leyenda, hijo de tu madre. ¿Cómo hay tantos narradores de leyenda por aquí, eh? ¿Dónde está el güey? Mira, pero aquí hay algo. A mí no me engaña. Aquí hay algo, Winnie. Vénganse.
Directamente en el ano. Como te gusta, papi. Directamente en la boca de la boquilla. Ahí para que le guste, ahí aquí mira. Aquí le pegamos duro, ¿eh? Estoy en grabado, estoy en transmisión. Dije, estoy grabando, estoy en directo. Aquí está el de la leyenda. ¿Para qué quieres de la leyenda? Mira, no, no me lo tomen a mal, pero yo creo que esa sección pues es, llama la atención, pero no es algo que yo que realmente quiera ver, ¿qué? Mira, aquí hay algo, aquí me interesa. ¿Existe? Ah, caray. Este es un altar para ofrendas, güey. Curioso, ¿eh? Este ya está. Curiosillo, ¿eh? Ay. Se me retamba el estómago, ¿eh? Siento frío, pero a la vez siento rico y a la vez siento como que náuseas. No siento asco, gracias a Dios. Pero sí siento náusea. Es que comí, lo que estoy comí fue un poquito natural, fue un yogurcito con cereal y fresas. Pero, no sé, como que me cae muy pesado el lácteo, ese tipo, el tipo de comida de ahí. No es en mal plan, yo lo sé, pero yo estoy comiendo para comer cosas más saludables y no más saludables. Te deidamos. ¿Y ahora? Voy a colgar. Ah, bueno, no. Después me estaban hablando, pero ¿a qué chingados yo quiero saber de pobre? Arigatou gozaimasu. Yuke, tasha de na. Douka o uketori kudasai. Vaya con Dios. ¿Dónde está? No, ¡cuy! Y espérate, aún no vamos ahí, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, guapo, aún no vamos ahí. Nosotros estamos abriendo mapa, ¿por qué? Porque no hemos podido abrir mapa.
Ah, ¿cómo chingas? Que no. ¡Tachi! Como que se quedó pensando el tipo y dijo, ¿lo hago o no lo hago? Dios te bendiga. ¿Qué hay aquí? Aquí siento como que es eso por llegar para otro lado. Vamos por abajo. Ah, me dolió. Oh. Oh. Ay, te doy de los mamás. Yo pensaba que había más, güey. Parece que no, me equivoqué. No, te vas a caer, pendejo. Estoy bien bonito, güey. No, güey. Lleva el pajarito. ¿Qué es esto? Diseños. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué se oyó? ¿Qué es eso? Muy bonitos los pinches sables. Allá va este. El héroe de Tsushima. A la pedalla, Paco. ¡Hakiro! ¡No ve! Prefectura, así se llama.
Hay puro río acá. Te iba a regañar, te iba a decir, ¿tú qué? ¿No te importa o qué? ¿Crees que estoy pintado o qué? ¡Así! Ya le iba a decir, me salió bien chiluda esta porque le da igual. Ah, súbete. No, se queda, te das. Qué bonito es este pinche lugar. Qué bonito es el juego completamente, ¿eh? Pero aquí ya no puedes esperar más, ¿ok? Ah, es que ya estamos al límite. Esto ya es la otra sección. Ah. Mira, podemos abrir zona por aquí. Entonces podemos ir por aquí y abrimos. Vamos a lo que es acá para... para el último, para el... ¿Cuántos enfrentamientos me faltan de estos güeyes? Creo que ya es el último, así que vamos a darle el último toque a ese güey. Así que a prepararse. Ah, aquí andaban. Por aquí. Hay mucho camino que recorrer, ¿eh? El castillo con el que es el castillo donde está el tío, bueno, el castillo del tío.
¿De aquí qué o qué? Bueno, en su alto camino, ¿eh? Mira, hablando del rey de Roma, aquí hay otro del sol. ¿Dónde me lleva, chiquitín? ¿Dónde quedó el pequeño? Hay alguien. ¿A dónde quieres llevarme, chaparro? Venga para acá. Pues mira, ya nos estamos expandiendo cada vez mejor. Güey, como que se me quiere subir la comida, güey. Los bebés. Pensé haber visto otra persona por allá. Bueno, pues sí hay personas, pero más raro. De nada, pero... ¿cuál gracias? Quites el calzón. No. No soy así. Bueno. No soy así. Sería cabrón, ¿no? Que una persona llegara y le dijera. O sea, nada más por salvarla le dijera, ¿cuál gracias? Quites el calzón. Ay, qué cochino.
¿Y ahora qué? ¡Otra de zorro! Aquí hay chingos de zorro, bro. A ver, ¿dónde, chiquillo? Vámonos. Ya lo vi. Qué bonitos son los zorros, güey. Me encanta. Me encanta ser uno de ellos. ¡A la bestia! Saltó con madre. Dale. No me voy a ir sin darle su papachoso al bebé. Vámonos, chaparrín. Ve con Dios, hijo. Ya que se vaya con Dios. Ahí hay un... No. Mi piel, güey. ¿Dónde queda? Por algo me está llevando. ¿A qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es mucho. Ay, es aquí. A ver, ¿a qué me lleva? ¿Cuero, papu? Oh. Sakai-sama. Gokien wo. ¿Qué onda? ¿Y usted? Jin, ¿se me hace acá? ¿Qué? Por acá. Para abrir mapa, papi. Sin que te vea. ¿Es en serio? No, pues sí. Me cae gordo esas bonificaciones, güey.
hay uno. Y ahí hay otro. Hay uno acá, hay otro allá. Hay otro allá. Hay otro allá. No, madre, güey, puta suerte me salió que cuando aventé la flecha. No podemos. Déjame atinarle, es del jefe, ¿verdad? Así es. Es el Fighter Boss. Yeah.
Pues está saliendo muy bien, ¿eh? Pensé, la verdad pensé que nos iban a dar chance de por una cosita de nada, no me la quisieron dar. ¿Cámara riesgo o qué? A huevo. Quería ver de... Ey, que te digo que por una cosita de nada no me la quisieron dar, váyanse a la ñonga, güey. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? A veces no se puede hacer. A veces es mucho pedir. Vámonos, pa' adentro. Pa' adentro, pato. Esto. Lino, no me gusta el lino. Bueno, sí, no es malo, pero... Prefiero mil veces. ¿Qué es esto? Hierro, digo, suministros. No hay un poquito de hierro. Aunque ya, pues realmente ya no. No necesitamos tanto el hierro por el simple hecho de que tenemos un ching. Ya tenemos todas las espadas modificadas. El hierro era para eso, para las espadas. El acero también. Ya no hay otra cosa, no hay otra cosa, o sí. Aquí ya hemos entrado, no. Estamos por allá. Van de regreso los hijos de su madre. Técnica 5, me faltan 5 para volver a aumentar. Listo. Faltan 5, faltan 10. Ahí, ok. Poco a poco vamos abriendo camino. Tengo que decir que Ghost of Tsushima es un juegazo, ¿eh? La verdad, lo estoy disfrutando como... Es como... Como con el... ¿Cómo se llama? Como con este Light Dragon Nishi. También lo disfrutamos. Igual, nos vimos por allá, por acá. Haciendo secundarias, principales. Y pues aquí, pues la verdad, este juego es mucho más largo. Luego el siguiente juego que vamos a hacer va a ser de Xbox. Y de Switch, pues... Pues no sé, tal vez tenga otro de Switch. De Play, no sé, tal vez la vuelva a dejar descansar un rato. Porque pues ya la verdad hemos metido bastante. También tengo otros juegos que me gustaría... Darle la hilacha, pero... Vamos, que comience el duelo. Bueno. Él así lo quiere, así lo tendrá.
早く来れば誰も切らずに済んだのだ。誰ごと？谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。Falta uno, pero no sé dónde esté. O no está revelado, o no sabemos ni qué pedo. Pero falta uno.坂井様、ご無事でしたか。Cuénteme, señor. 手先のすげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため、大海寺の洞で待つと申しておりました。En la que? 大海は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。シダの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。好みで確かめよう。何とぞご武運を。あ、mira, aquí al lado lo estamos más bien, aquí al lado. Vamos a darle. Quiero esa armadura nueva, eh.
Y no vengo preparado, no tengo suficientemente energía. Sakai-jin, machi wa bita zo. Hola, guapo. Onushi no yoroi, Shura no noroi o ukete oru to kiita. Shinjite kureru ka? Kono yo ni atte wa naranu mono da. Vuelo sobre el espejo de la luz sagrada. Va a estar bueno, ¿eh? Pelea de hombres, de verdad. Hay que tener cuidado con este güey porque no vengo con suficientemente energía y... Cuando haces tus pinches rojos, son una mamada. Puta madre. ¡Se me ha hecho un monstruo! Te digo, siempre me ganan por el simple hecho de que me confundo, güey. Chingado. Yo solito me vine metiendo el hoyo, güey. ¿Cómo me cae gordo, güey? Que me hagan barricadas. Ya, mátame. No valía la pena, güey. Chingado, con eso. Dale, Jin, chingado. ¡Chingado, puta defensa, güey! ¡Estoy oprimiendo, güey! No, ya no me deja. Tiene que ser al momento. Mátame, güey. Ni siquiera voy a luchar. Mátame, por favor. Es que... ¡Güey! ¡Pinche! ¿Qué te cuesta defenderte, güey? Güey, estoy oprimiendo defensa, güey, y no hace nada. ¡Croto de monai! ¡Tada no hito da! ¡Sus!
Mira, chingao con él. Güey, me caí gordo que este juego que le da su gana, güey. ¿Cómo es tan lento este control, güey? La verdad, no entiendo. No, volver a intentar como chingados que me voy a salir. Estás pendeja del culo. ¡Estoy miendo! ¡Wey, me estoy miendo! ¿Por qué en el momento más importante de la pelea me tengo que estar haciendo del uno, wey? ¡Che vejiga! ¡Ah! ¡Ah! Así, hijo de tu...
千歳ぶりに胸躍る戦いだったぞ。この程度だったとはな。幾とせぶりに胸躍る戦いだったぞ。踊る戦いだったぞ。幾とせぶりに胸躍る戦いだった。El fantasma de... ¿Ya me la creo? Pues, ¿qué pedo? Pues, sí. Actualización en Call of Duty Black Ops 999. Lo descargué y nunca lo jugué, el pinche Black Ops. No es algo que me interese realmente también. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Estuvo muriendo varias veces el Jin. Un minuto intentando matar al güey sin jugador. Hubiera sido la mamada que le hubiera pasado, ¿eh? Hubiera sido la mamada que le hubiera pasado. Bueno, vamos a ver. Ya mátame, cabrón. Mátame, cabrón. Ya vengo orinado. Digo, ya oriné y ya. この程度だったとはな。ねえ、もう。
Ni el fantasma ni yo pudimos lograrlo, ¿eh? ¡Suscríbete! Pinche pelea, buenísima. Hacemos click, te lo merece. Un buen click. Ese es el pinche uniforme pedorro. Hombre. Sobrevive. Hombre, yo esperaba algo más chido, güey. A ver. Pues se ve chido, ¿no? No, me lo voy a quedar. Pues tengo que decir que solo uno queda en pie y los otros dos deben morir. ¿Qué supone que hace esta? Técnicas. Sí, ya tengo técnicas. Oye, y una vez teniendo todas las técnicas, ¿qué pedo? Ah, eso se siente más leve, ¿no? Vamos a hacer una cosita. Mueve tu cosita. Mueve tu cosita. Ah, no es cierto. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir aquí y mejoramos la armadura. Que ahorita, pues sí, vamos a, ¿por qué no? A mejorar. Acá está. Ya tenemos el arco. Haría bueno una espada nueva. Es esta. Esta es. No, esta no es. Esta es. Creo que es esta. Es. Estas son nuevas, güey. Me dieron 5 armaduras nuevas,
¿Pero cuál es la que yo llevo? Esta ya la tengo. Esta ya la tengo. Pero, ¿cuál es la armadura que yo estoy buscando, güey? La de Ronin, no. No me interesa. Es esta, ¿no? Ok, es esta. Aumentamos. もう鍛えられません。 La de viajero no la tenemos. Ah, es que nos falta hacer. より頑丈になりました。 お体の傷も減りましょう。 これ以上は鍛えられないようです。 Nada, es que me voy a quedar con la que tengo. ¡Tascatta! Equipo, armaduras. Está. Sombrerito, ¿dónde está mi sombrerito? Este. Sí. Y eso es lo que tengo. Sí, así me quedo. Pues ya tenemos casi todo. Nos faltaría abrir más el mapa de acá. Me falta este. Vamos a ver qué nos dice, qué nos muestra, qué nos aplica. A ver qué. Narrador de leyendas, es otro güey de los de narrador de leyendas. Este, me faltaría aquí y acá. Vamos a hacer la historia de la maestra. ¿Por qué? Porque pues ya es la última misión, ya para sentarnos en lo que es la... Centrarnos en lo que es dentro del... Para allá. Centrarnos en la historia principal ya. Ya hemos hecho bastantes cosas.謝罪などいらぬは役立たず。百姓ならばあるいは。そうかもな。酒井様、お見苦しいところを。純心、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私では、お役に立てず。探すとは梶原のようなものか。見つけたのですか。ああ、自ら妻子を殺めおった。 私は何とおろかな。力を落とすことはないぞ。何も隠してないのだな。こたびは誰を探しておいでか見当もつきません。案ずるでない。俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。 La ladrona. Vamos con Yona. ¿Qué estoy haciendo, güey? Vamos, Jin. Señorita Masako. ¿Tazunebito ha encontrado? Keijou ni naga atta, nusubito da.
手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるの？承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。食べたいね。Señorita, quítese por favor, que mi caballo la va a violar. ¿Nesubito とは何者ですか? あろうことか。襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名はマイ。我が家のかつての次女だ。3年前、盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、いとまを取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。来たぞ、マイ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。Es lo peor, la traición siempre es... Siempre es... con la gente que menos... Nandemo utte aru kara, ima skoshi matte okure. Mou osoi! Aruji ga jiki-jiki ni urusou to, sannai shiro. Kane o yaru, dakara makasete. Kane nado nai kuseni. Kushi ga aru. Kin to shinju no kazari da yo.私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ言はいい。宝の在りかに行くぞ。マイと話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。マイが傷ついてしまう。気づかれるぞ。気を抜いておるな。私が。ジン、下がれ。隠し場所までどのくらいだ。そう近くはないね。まだ持たないだろうな。ジン、下がれ。Era, mataron un caballo. Ah, caray. Ese sí no lo esperaba, eh. その犬に付き合われておったわ。殺してやめろ。死ね者め。
Se mamaron, güey. A ver, ¿qué nos dice Mai? ¿Qué nos dice la señorita? Jin, Mai to hanashi o shitai. Omachi shimashou. Ahí se la co. Ano hito goroshi domo ni tanomarete, waga kaho o nusunda no ka. Naze watashi o uragitta? Iie. Sei o muketa no wa anata no hou. そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか？わかっては、おりました。良いか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたも。ならば誰の差し金か言ってくれ。家族の敵なのだ。 Estaba enamorada. 殺されます。 そなたに手出しはさせぬ。 ¿Cómo? 隠し場所へお連れします。 Ese estaba enamorado de la señora. Demonios. Eso no lo esperaba, ¿eh? お主の主は侍であるな。 その名は愚か。 顔も知りません。 あちらから文が届くのみなので、 我らのことは知っております。 なぜだ？ わかりません。 ふみにはあなたを深く慕う気持ちも、その痛みもわきまえていると。一体マイと私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとっての怨りの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。ふみでの物言いもそうです。 自分のものであるような足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだな。 O sea que la señora Masako tiene me salió あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をしたい。 Eso no lo esperaba, ¿eh? No esperaba que la señora Masako me saliera del otro bando, ¿eh? No me lo esperaba, Bauta Dachi. No me esperaba que estas tuvieran una relación así. Leo y Mai wa sudeni satta zo. Jin. Tsutaete okitai. Jitsu wa mina made hanasu giri wa arimasen. Watashi ni totte otto ga subete. Naredo Mai no koto mo 等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。
やはり出まかせ、話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。ケカーラ、ケカー、ケケケ。じきに見つかります。ケフェルテ。叱る時が来れば、報いを受けさせる。¿Qué momento más fuerte de la historia de Masako, eh? Eso no me lo esperaba, eh. O sea que la señora Masako le gustaba la papaya, güey. O sea, estaba con su esposo y ella dice, yo también lo amaba. Pero realmente yo sentí amor por Mai. O sea, no es... Tiene razón, Jin no tiene, realmente dice, yo no necesito que me expliques. Ah, mira, aquí exclusivamente aquí está. Uf. Vamos a darle. Vamos a terminar esta historia de una vez por todas. Pero wow, me dejó flipando colores. Me dejó sorprendido el impacto, güey. Yo pensé que le iba a decir, y más porque en esos tiempos de Japón no había, era muy raro los romances homosexuales, o sea, era muy raro ver los romances esos de mujer con mujer y hombre con hombre. Hoy en la actualidad ya está más visto, ya está más, pues ya está más visto, o sea, pero... Masako-sama, ¿dónde está Kotaro? ¡Oyame kudasai! ¿Dónde está Kotaro? ¡Ey, tequila! ¡Masako-toro! ¿Qué? ¡Kono bozu! ¡Shita o nakushita yo de na! ¡Nani tozo! ¡Otasuke yo! ¡Douka! ¡Kono bo wa watashi ni! ¡Yokaro! ¡Daga kuchi o wara nakereba, watashi ga kawaru! ¡Ah! ¡Hombre, no esperaba eso, wey! ¡Korosareru ka to omoimashita! ¡Mou anshin shite yoi zo! して純真がどうした？もみじ寺で民を世話していたのですが、猛虎に襲われたとか。見つけねば殺されるな。純真をどうするんですか？やつの襲撃に加担しておったね。流民を助けるような男が形状にも名が載っておりません。だが奴への文が寺にあった。しかも犯人どもが持っておったのと同じ紙で、ルミンの野営に食料を流すと書いてあった。その代わり私の居所を事細かに教えろともな。それは申し出、証拠になりません。私に隠れて犯人どもと通じておった証拠にはなる。真相を探りましょう。純真に話を聞きます。まあいいだろう。もみじ寺にいるはずです。Hombre, la señora Masato está enojada, güey, porque mataron a su familia, güey. Pero yo estoy impactado con que me resultó ser lesbiana, güey. Me resultó que le gustaba la... hacer tortilleta. Hacer tortilleta. Es que, güey, me dejó impactado, güey. La verdad. Porque tú dices, güey, pues es una seña. Tú la ves y la ves, francamente, la ves decidida a proteger a su legado, a su familia, que es una mujer con valores de ese tipo. Pero cuando sale esa historia, ese lado oscuro de Masato, dice, güey, que ese 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 güey, 志村殿はそやつを追い詰め首を取ったそうだな。家族の敵が撃たれたお主に邪魔立てをする道理はないぞ。よのめいめいげ、やめろ。parece que los mongoles ya llegaron。Ah, me dejó. ¡Ya me o! ¡Ah!
神聖な寺を血で汚しおって。純真を見つけるぞ。急げ。No, pues ahora que ella no tiene familia, yo digo que le va, le va, después de que se venga, va a seguir, va a buscar a la Mai y le va a dar. Ah, la verga, me lo estoy imaginando. Qué goloso. Fusete. Con la mamá, sumo. Ya, usted lo cara kill. Jun Shin no se niña. Vacata. Sore, sore, histori zuts. ¿Qué dijo? Oh, flipando la señorita Masako. Yo diciendo eso. Es toda una señorita, güey. Venga. Yo no sé, señorita Masako, pero usted me dejó flipando colores. Touch Bulukui. Cotton cannies are lack. Yagat Bokurgesh. Would Dinsumuk Nurasan. Ach Mongukik. No cutting Kulbulkan. Kem Kirki sums bas no. Ya Langwea. Kem Kirki so you geek. Kill you. Hey, todos los pinches monjes están conspirando, conspiraron con la familia, ¿verdad? A la verga. Masako-dō. Jin, soko o noke. So yatsu wa uragirimono da. Nigeyo. Tatakae ba warera wo makeru. Ay, vamos a pelear con Tou ni makete oru wa. Vamos a pelear ya. No me esperaba esto, ¿eh? No me esperaba eso, señora Masako, que no la quiero matar. Ay, no me lo esperaba esto, ¿eh? Oyame kudasai. Bozu wa kochira ni watase. Kotowaru. A ver, pinche lesbiana. Quítese, cabrón. A ver si en el cielo vas a decirle a tu marido lo que hiciste con ella. ¡Hitogoroshi no kata o motsu ka! ¡Ah! Ya, Masako. Ya te tengo. Le falló su esposo. Le falló su esposo, yo le hubiera dicho. ¿Qué se queja si usted le falló su esposo? ¡Ah!
約束なされたはず。純真を見た刹那、死んだ孫の顔が不意に浮かんできたのだ。冷たくなったあの子らの顔が、お主こそ暴走を構えよって。だから裏切ったと、血は私かが。私は全て失ったのだぞ。違う、全て捨てたのです。仇のために。龍像を前にして同じことが言えるのか。 怒りに任せてはなりません。仲間を失わぬためにも。私はまだ仲間か。純真は近くにおります。見つけましょう。マサコ殿、二度と刃を向けぬよう。分かった、約束だ。 足跡があるはず。こちらへ行ったようす。森へ逃げたようです。純真を見つけたら私が話をいたします。私を信じておらぬな。純真から話を聞くには好都合というだけ。確かにな。だが忘れるな。舌さえあれば話はできるぞ。 ¿Dónde chingo? Haz por acá. Ahora sí ves a tu familia después de que les hagas el amor a mí. Yo sí voy a estar cagado en el pajón. Hana to nanotte orimashita. ¡Uso da! Masako dono, Hana to. Ane ue da. Ano yoru, shinda ka to omotte otta ga. 2日前訪ねてきたのです。真っ赤な着物に金色の帯を締め、菊の花の香りを漂わせておりました。信じぬぞ。私は何も漏らしておりません。本当です。もう行け。姉上が生きていて。 子供らを殺しただと。なぜ私を襲ったのでしょう。わからん。直接聞いてやるわ。私も助力いたします。神谷方に来てくれ。どうせ。もめたぞ、ウェイ。 Tu perra madre, me quedé flipando colores. Me quedé volteado, me volteó la cabeza después de saber que es lesbiana. Y ahora me impactó me impactó que la hermana está viva y fue la que mató a la familia, güey. Qué cabronada, güey. Qué pinche mierda era. Nada, está bien cabrón la situación con eso. Ahora tenemos este relato que es de este. Gon el carnicero. ¿Dónde vamos con Gon? Es que Gon... Ok, vamos allí. Vamos a ver qué pedo con la misión. ああ、エスタミッションエラー。賊に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。ラ、ウルティマミッションケマケド。やき。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。いや、やってくれないことでな。
どうやってその肉屋と知り合った？以前、島見太郎に会いました。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 con una yats kara sake o kakatte gon ni uso tsuita ga chimamire o yachimatta sewa shinai otoku da sou nan desu yo pero yakkai ni makikomarete ta bakari ni kara deta sabi toiu mono da kaeri miru beki da na me dejen con la boca abierta a veces más bien me sorprende que tocaran un poquito del tema LGBT aquí en este juego, güey, porque este juego está muy es muy raro. Ano hashi de ochaimasu. Ver ese tema en lo que es en lo que consiste. Hashi ike. Ore wa gon ga mieru basho o sagasu. Dewa. En lo que consiste el Japón feudal. Ai kotoba. Kore dou desu? O genki de nani yori. Suki ni shiro. Pero bueno, es un es algo que pues se toma. Ah, Zokudo. Wana datta ka? Sawagi o okosazu ni Kenji o mamoraneba. Nande mata konna henpi na tokoro ni? Koko nara ore ga maru. Mata gojo da ro. Utanao mon desu ka?もちろんここに全くどうしてこんなことになったのか剣士を殺すにしては数が多すぎるな金の話をしたいわけではないか欲しいもんでも仕入れましょうアザモウラに行ったことはあるかそれはもう飽きないでええアザモノデの漁師と知り合って話を聞いたのかクロードが猛虎を一掃しついでに鍛冶屋も消えたらしいクロードの話なんだでたらめですよまさかだが一つ気になったクロードが現れる前村に秋人が来て猛虎に酒を振る舞っていたそうそんなんじゃおまんま食えませんねだが敵の目を欺くことはできそのおかげでクロードはつまりクロードは Dijiste, mata a Gon. ¿Qué pedo? Dijo, sale ahí en la de esta que te dice: mata a Gon. Zokudo, wana tatta ka, sawagi o okosazu ni, Kenji o mamoraneba. Sura!ここなら俺が丸腰だとよくわかるだろまたご冗談を剣士を殺すにしては数が多すぎるなここに全くどうしてこんなことになったのか足にもさっぱりだなまあ気にすることはない金の話をしたいわけではない欲しいもんでも仕入れましょうアザモーダに行ったことはあるかそれはもう飽きないでええアザモノデの漁師と知り合って話を聞いたのだクロードが猛虎を一掃しついでに鍛冶屋も消えたらしいクロードの話なんてでたらめですよ分かっただが一つ気になったクロードが現れる前村に秋人が来て猛虎に酒を振る舞っていたそうそんなんじゃおまんま食えませんねだが敵の目を欺くことはできそのおかげでクロードは村に入れたつまりクロードは日頃酒売りに化けてるってことですかいいやそんで望みはなかったあざもの魚介とかどこにいるクロードを連れてきているのだろうこれお元気で何より。何？ああ、お元気で
何より助けて、お元気で何よりです。こいつを殺せ、キロどもだ、助けて。どうした、おいおけろ、捨てろ、死んじゃう。猛虎までおるぞ。Todo es demasiado. ¿Y qué se va a hacer? ¿Qué 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 se va a hacer?お前には才があり、対馬を救うために力を尽くしてくれ。ウェイ、tiene algo mi control。そうします。ウェイ、necesito esta flojillo、ウェイ。名誉なくして賢人なし。ウェイ、ya quiero que salga Nintendo Switch 2, ウェイ。Para saber cuánto voy a gastar, ウェイ。Ustedes no quieren saber?Mira, perfecto, ya tenemos el de este. Mira, Kenshi, fue bueno haber estado contigo. Tú sigues bebiendo, tú sigues haciendo tu desmadre. Yo, pues realmente, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Voy al baño y ahorita regreso. A ver si no se cae y el fantasma vuelve a aparecer.
Bueno. Vamos a continuar un poquito. ¿Qué les podemos decir? Ya avanzamos bastante en lo que es el del transcurso de la aventura. Hemos abierto mapa un poco. Nos falta toda esta zona, que no sé si hay más. Y esta zona, que aquí no podemos abrir tanto porque claramente... Bueno, sí, creo que aquí sí podemos abrir. Ahorita vemos. Pues ya nada más nos quedarían de misiones. De misiones, misionzotas, relatos, ya los tenemos. Solo iría estos tres, los que me faltaría. Me faltaría... ese se ve chulo para el caballo y... armadura de este, pero esto se ve que es de la del relato. Esto, pues esto lo estoy dejando para el después, para que pues es lo que es el de este. Y historias secundarias que aún sigo impactado después de la ladrona. La misión de la última misión, la penúltima misión que acabamos de hacer, la ladrona, me dejó volteado de la masaco. Pero bueno, qué feo, güey. O sea, no sé, o sea, yo no sé. Tal vez el señor Masako también, el esposo de la señora Masako también era puto y le gustaba a los campesinos. No sé. Tenemos 34, 36, 17, nos falta. Nos faltaría termas, nos falta. Lo de bambú, ¿cuánto de bambú? Nos faltaría. Duelos ya los tenemos. Esto me falta aún. Y luego aparte hay más. Luego de los grillos también, que no hemos encontrado más grillos. Y de esto. Pues bueno, sería. ¿Qué pedo, Jin? Levántate. Vamos a ver. Pues vamos a abrir un poquito el mapa. Vamos a dejar el directo abriendo el mapa. Y en el siguiente, pues ya le dedicaríamos a las principales. Ya yo pienso que en el siguiente ya sería algo impactante. Sería historia principal. En lo que sería. Y le vamos a dar bien, ¿eh? Mañana le continuaríamos con Benedict, ya que Benedict también estoy bien enganchado con la historia de Benedict. Y se supone que le íbamos a poner... Mira, ¿qué te dije? Algo faltaba aquí. Se supone que la historia de Benedict ya le íbamos a... La iba a dar por vista. Mira, hablando de las termo... Aquí está otro más. ¡Sochira no se o tase! ¡Esto! ¡Servido! Al paquete. Una buena terma. Nos echamos una termita, nos quitamos la ropa, nos encueramos la nalguilla del Jin. Todo de la... Toque diamante. Yo estoy igual que Jin, güey. Ya tengo rato que no me toca una mujer. Se oye chistoso, pero sí, uno como hombre a veces también ya necesita el dulce, cálido toque de una mujer. Aunque sea nada más para el sexo, también sirve, o sea, nada más con que te sientas un poquito de compañía, yo creo yo.
Por eso me gusta mucho a veces lo que lo de esto de Japón, porque tiene ese tipo de tradición donde, pues digamos que... ¿Que lleven a la señora? O sea, tiene eso. Aquí en México no hay algo así. Mujeres por compañía, nada más es puro sexo. A veces te sirve arder con una mujer. Y... ah, ¿qué pedo? En el culo para que te guste, papi. Ese es el otro. ¿Qué más falta? Ya está, póngase. Que Dios lo bendiga. Estamos abriendo mapa. Agradece que estamos abriendo mapa. Yuke, tasha de na. Oyaku ni tatsu to yoi no desu ga. Ahí quedó. Ahí quedó. ¿Dónde está el otro? Ahí quedó. Aquí debe haber grillo. O aquí ya estaba. Ah, no. Mira, aquí me acaba de salir algo. ¿Ichibante wa dare da? Hay otro grillillo. Vénganse para acá. 9 de 20. 9 de 20. Me falta uno para sacar otra canción. Y aquí tenemos este. Territorio mongol. Examina. Dice, mata a un enemigo mientras examina. ¡Ah, verga! ¡Nuga samurai chin nam som terbay! ¡Aki chalbul! ¡Hola!
총총력 씨 왔어. 이거 맞았다. 어이, 우리 극장 한다. Eva irse a dormir. Mata a un enemigo mientras examina una campana. Tendwan, Hanoi. Termun bait. Me agarró muy imprevisto. ¿Solo yo o qué? ¿Qué puta no lo oyó o qué? ¡Yamar Negim Harbo! ¡Tendwan! ¡Yo chut! ¡Este es botón chute! ¿Qué pedo? ¿No lo oyó o qué? Dice, ¿cómo es? Mata a un enemigo mientras examina una campana. ¡Párchela! En un equisnik o loch yosta. La madre, güey, ahí vienen todos, güey. Y me estoy gastando todas mis campanas. ¿Se atoró ahí? Hacemos que. Vamos a hacer que se atoró. No, como que se acerca el final definitivo de Xbox, güey. Bueno, es que no les conviene ya vender más. Güey, que te diste sería ya no tener más consolas de Xbox, güey. Qué triste sería, güey, que ya no hubiera más consolas de Xbox, güey. Eso sería... sería muy, pero muy feo, güey. O sea, yo sé que Xbox... No es la mejor compañía, tampoco no es la de este güey, pero sí se me haría muy, muy feo de porque... ¡Ay, ya chingada! Se me haría muy feo, güey, la verdad, sería muy raro ver el mundo que Xbox se retire de las consolas, güey, y que empiece a hacer servicio a nivel de servicio. Me acuerdo que una vez Nintendo le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces tú las consolas? Digo, ¿por qué tú no haces el videojuego y nosotros hacemos la consola? Y que se rieron en la cara de Xbox.
Y al final, pues salió siendo que, pues, Xbox. Al final va a ser los. Al final va a ser al revés, güey. Xbox va a hacer lo que les pidió a Nintendo, güey. Hacer solamente dedicarse. Dedicarse solamente a hacer juegos, güey. Y hacer. Hacer juegos. Y publicarlos en Nintendo o Play, güey. Ah, se me haría muy, muy raro, güey. Ya no tener a la X con nosotros, güey. O sea, siendo sincero, ahorita el mundo como está, ya la verdad... Bueno, no tiene nada que ver el mundo. El mercado de los videojuegos, güey. Pues Microsoft ya no saca nada de rentable de hacer consolas, güey. Técnicamente le está pasando lo mismo que le pasó con la Wii, a Nintendo con la Wii U. Y otros... ¿Sí? Nada más que Nintendo no se rindió, güey. Siguió para adelante. Aunque vendiera muy pocas consolas, güey. Nintendo siguió para adelante y Xbox, pues, realmente dice, güey, pues ya. Güey, en la E360, güey, Xbox era la consola que llevaba líder a nivel mundial, güey. O sea, todos tenían un Xbox 360, güey. Yo recuerdo que la primera vez que yo jugué una Xbox 360, güey, se me hizo una de las mejores consolas que pudo haber habido en la historia. Yo, Sony, hasta ahorita estoy tocándola y no me probé el PlayStation 3 ni el 4, pero yo sabía que era una muy buena consola, o sea, dominó el mercado porque Xbox realmente en la historia o lo que querían hacer los altos mandos de Xbox estaban en otro lugar. Tatsuman o baile enmascarado es una ceremonia del budismo de títere que se reveló al principio de cada año. Se consideraba importante para exorcizar espíritus malignos. El imperio mongol tomó el control del Tíbet gradualmente durante el 1240 y nada más duró 10 años, pero 10 años es mucho, bastante también. Pero bueno, regresando al tema de lo que les estaba... El tema de lo que les decía. Como les decía, güey. Sería bien raro, güey. Ver a Xbox volviéndose una Sega, güey. Literalmente, para mí, Xbox se volvería Sega, güey. Se volvería una Sega, güey. Para mí se me volvería Sega, güey. Se volvería una Sega. Lo que le pasó a la Sega con la Dreamcast y todo eso. Pues ahorita con todos los estudios que tiene Xbox, güey, se me haría muy raro, güey. Ay, espero que no, güey. Mira, hay mucha gente y mi maestro también lo dice, güey. Las consolas dejarán de existir. Tal vez sí, algún día. Vamos por un punto donde, pues, la tecnología está tomando mucho el margen y el mundo de los videojuegos lo estamos dando, pero yo siento que, pues, estaría muy difícil ya ver a uno de los grandes volverse un comercio, güey, trabajar para PlayStation, distribuirle los juegos a PlayStation y distribuirle los juegos a Nintendo, güey. O sea, Nintendo está bien, pero PlayStation, güey. No, o sea. No sé, güey, o sea, aún siendo Nintendo yo lo vería mal, güey. Yo de plano lo veo mal, güey. Yo de plano veo algo muy mal en eso.
Y me daría mucha tristeza. A mí me daría mucha tristeza. No digo... ¿a dónde me llevas, papi? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde está? Algo... algo quiso. A ver, ¿a dónde me lleva? Vamos para seguir. Pero sí, a mí me daría mucha tristeza, güey. Saber que el mundo de los videojuegos va cambiando de una manera y perdiendo una de las grandes... de las grandes empresas que dio a revolucionar mucho en la historia de Nintendo, en la historia de los videojuegos, güey, se me haría algo muy, pero muy triste, güey. Siendo sincero, siendo franco, güey. También si Sony desaparece, güey, se me haría muy triste, güey. ¿Por qué? Porque el mundo de los videojuegos, todas las compañías dan lo suyo, güey. Gears, Halo, güey. Juegos que salieron en Xbox. Los Quake, güey, que salieron en Xbox exclusivamente, güey. Pues muchos juegos que salieron en Xbox, güey, que fueron exclusivos en su momento de la 360. Y que por algunos errores y algunas cosas la compañía lo vaya a perder, güey. Se me hace algo muy feo. Yo no me mantelizo a las compañías, güey. Pero sí sería muy triste eso de que ver que la competencia se reduzca, güey. Se reduzca. Que se reduzca de esa manera, güey. Todos pensaron que Xbox quería hacer la unión de las tres compañías en una sola, güey. Pero al final terminará siendo una más de servicio, dejando a un lado el nombre de Xbox, güey. Ah, se hace muy fuerte, güey. Una noticia que te pone a pensar, güey. A mí me pone a pensar, güey. Me pone a decir, güey, qué pedo, güey. O sea, está muy cabrón la situación para que Xbox cambie, sí, o sea. Que diga, ¿sabes qué? No, pues ya nada más voy a hacer juegos y se los doy a Nintendo y a Play. Y ya. Ya me cansé. Güey, tu compañero, tu gente, güey. Tu público, güey. Aunque Xbox no tenga tanto público como tenía en la 360, güey. Aún yo pienso que hay un gran margen de gente que aún cree en Xbox, güey. Afuera están tocando fraude. Aún queda público que quede en Xbox, ¿no? Y que definitivamente le diga, ¿sabes qué? Pues yo ya me cansé, ya no estoy ganando nada. Pues sí. Es lo único que puede decir, ¿no? Y es válido, güey. O sea, uno se cansa de perder, o sea. No, y él mismo en sus planes decían, si no veíamos futuro para el 2027, güey, nosotros vamos a darle... Nosotros nos retiramos, güey. Ya, ¿sabes qué? Ya me cansé, güey. Güey, pero pues, no mames, güey. Es como que, Dios, ¿por qué? Estás quitándole un brillo grande a... ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, cabrón, hay un fuerte aquí. Oh. Esto es parte de historia. Esto es parte de historia. O sea que esto yo no puedo andar aquí. Vámonos de acá. Vámonos para acá. Voy al baño, amigos. Ahorita regreso.
Perfecto. Bueno, vamos a darle un poquito más y lo vamos a dejar ya. Solo vamos a abrir a ver esta parte del mapa. ¿Y ya? Ah, sí, regresando al tema, ¿qué te diste esa noticia, güey? Aún no está confirmado, güey, pero... pero uno se pone a pensar, güey. Y cómo los tiempos van a... oh, cómo los tiempos van a caer, o sea... cómo están cayendo los tiempos, cómo la, las compañías van... van mal, o sea... tú te pones a pensar y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Ajá. Tuviste una época de oro, una época de... una época de... una mala racha, güey. Todos la tienen, güey. Nintendo la tuvo y salió. PlayStation tuvo su mala racha. Bueno, PlayStation nunca ha tenido una racha mala, así como diría. No la ha tenido para decir, ah, estuvo a punto. Estuvo a punto de perder. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo está? もうこに焼かれてしまったのでしょうか。村は無事だ。多少の傷はできたが、すぐに修繕できよう。それは良いことを聞きました。ずっと心配していたので。家族のもとへ行け。そうと話してみよう。酒井様、本当に片付けなく存じます。 誰一人中にお入れできません。 どうか 他の知恵をお移りください。俺たちに死ねというのか。民を迎え入れて猛虎に見つかれば皆殺しにされます。あなたは酒井様？俺を覚えておるのか。随分と久しいが。あの日以来ですね。浪人との諍い、とても忘れがたき日でした。叔父上は浪人と違い和睦を望まれたのだが、 志村様には償いとしてよくしていただいております。さあ、昔のことはさておき、どういったご用でございましょう。大見村の民のことだ。かくまうつもりはないのか。我らはそうでございます。万が一猛虎に攻め込まれれば抗うすべを持ちません。近々お重江は城を取り戻すおつもりだ。藩も寺を襲うような暇はなかろう。どうだ、何も案ずることはないのだ。 猛虎が襲ってこようとも俺が守ろう。ええ、承知いたしました。お守りくださるとおっしゃるなら、近江の村の者を喜んでかくまいましょう。さあ皆さんお入りを。ただし荷はすべて門のそばに置いておくように。そして寺は神聖なる地、敬意を忘れてはなりませんよ。 Uy, casi. Casi nos rompemos las piernas, Jin. Allá le dejamos entrar a la gente humana. Bueno, sí, fue esto, ahorita eso es lo que acaba de ver de esa noticia. Y me dejó más impactado que la señora Masako era lesbiana. ¿Quién anda aquí, desgraciados?
justamente en la barbilla. Ya, ¿qué más falta, güey? Aquí abajo hay problemas. Mira, yo soy de Nintendero de corazón, pero... pero la verdad... Vamos a hacer multiplataforma también, o sea... apoyo todas las plataformas que hay. Pero también ándale, váyase a dormir. Qué pedazo de pollo. Con pan. Yo soy multiplataforma. Y yo siempre lo he dicho, güey. Soy multiplataforma. Pero tampoco no es. Al ser multiplataforma. No. Yo soy. Yo soy de Nintendo, güey. O sea, yo me gusta Nintendo, pero yo juego de lo que sea, güey. Cada compañía tiene sus juegos y sus destes, güey. Y eso, y esto. Pero es triste ver que una de las compañías más fuertes vaya a caer de una manera impresionante, güey. Porque teóricamente ni Xbox lo vamos a perder. Para hacer servicio, güey, para trabajar las otras compañías. Y se me hacía raro que Phil Spencer hiciera tanto desmadre de ese tipo, güey. Porque pagaba, compró un chingo de compañías de estudios, güey. ¿Qué se oye, güey? Compraron un chingo de estudios para que al final terminaran diciendo, ¿sabes qué? Pues ya. ¿Qué tal si hacemos nada más juegos y los vendemos? Y se los damos a la DETA. Como Ubisoft o... o Mike, Ubisoft, Tom Ray, digo, Ubisoft, Crystal Dynamic, Square Enix, Sega. Que al final todo, güey. Al final PC va a ser la última que va a resurgir, güey. Como vean, la cosa sí va a ser. Todo se va a unir para hacer PC. PC va a ser el mundo de los videojuegos, güey. ¡Ya! Y pues tiene lógica, güey. PC es el mundo al revés. PC tiene lógica, güey, por el simple hecho de que... tiene lógica de que sea la última, porque inicialmente los videojuegos comenzaron... ¿Dónde está? ¿Dónde está el zorrito, güey? No lo veo. No lo veo, güey. ¿Dónde andas, güey? Ah, ya lo vi. Es que no se veía el sol. ¡Sa, kakatte koi!
Denme la piel, cabrón. El té a Shiglach, samurai. Creo que ya lo vamos a dejar por hoy, amigos míos. La verdad, tengo que admitir que pues fue bueno jugar, o sea, tenía muchas ganas de jugar, la verdad, y estaba muy estresado, tengo que decirlo, y me sirvió. Ya esta parte ni siquiera habíamos venido. Ah, creo que este es el pueblo de Jane. No, pues esto... Sí, este es el pueblo de Jane. No, pues... Con madre. Este... Pues ya está abierto casi todo. Este... Coleccionables... ¿Qué tenemos aquí? Ya todo lo que tenemos... Del zorro ya casi tenemos todos los jodidos santuarios, güey. Nada más me faltan 12, creo. 12. No, sí, 12. Nos faltan 12. Aquí nos faltarían 5 más. Aquí nos faltarían 12 también. Aquí, no, eso sí, artículos estéticos nos faltan un... Uf. Ay. Uf. Ah, chingado. Uf, este nos faltan 5. Y aquí las termas nos faltarían 8. Actividades, aquí nos faltarían 9. Este ya lo acabamos. Y este nos faltarían 11. Luego aquí, este, los relatos. Los relatos nos faltarían un chingo. Aquí nos faltarían también un chingo. Este nos faltan también la mitad, 11. Este nos, ni siquiera hemos conseguido todos los registros, güey. Y ya. La verdad yo no pienso conseguir todo al 100%. Las técnicas, yo creo que en el siguiente directo ya vamos a poder abrir todo lo que son las técnicas. Juntamos los 10 puntos y hasta donde nos alcance y pues ya sería continuar, o sea, porque pues la verdad tengo que decir que chulada, Vamos a dejar a Jean en un lugar donde vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer primero? El mensajero del fuego, el fantasma del pasado. Sería esta la que haríamos el primero. ¿Qué sería? Ah, mira, esta exclusivamente. Ah, pues mira, lo podemos dejar aquí. Y aquí estamos. Y en el siguiente directo ya empezaríamos a hacer las principales de la historia. Pues qué bueno, o sea, pues ya literalmente ya casi avanzamos. ¿Qué nos faltaría? Y para liberar, pues ya nada más nos faltaría una, que me imagino que sería el castillo este. Y pues ya sería empezar con Kamiga, ya saben, la misma técnica, estar de ahí para allá. Pero yo digo que es menos, o sea, ya es menos a comparado con la de la primera, que es la Izuhara, ya la primera, ya nada más nos faltaría esta. Así que en el siguiente directo yo digo que terminaríamos liberando la Toyotama,
Y al final sería Kikamiaga. Uf. Ya, yo ya vuelo el final de este juego, ¿eh? Bueno, aún le falta, pero ya estamos cerca de darle todo. Pero realmente le hemos dado bastante a Ghost of Tsushima. Pero bueno, es algo que se divierte y se disfruta y se agradece. Bueno, amigos, de mi parte eso sería todo. Yo me voy despidiendo. Muchas gracias a los que vinieron al directo de hoy y espero que se la pasen muy bien. De mi parte eso sería todo, yo me voy despidiendo, nos vemos en el siguiente directo, continuando la historia de Benedict aquí en tu canal de directos. Cuídense y hasta luego. Adiós.